Nosotros hicimos una fiesta que, en la que queremos integrar diferentes temas que están sucediendo a nivel global, como por ejemplo el más importante, digamos, que es la salud, por lo que hicimos, bueno, tips para una vida saludable, la paz, paz mundial, el bullying, que también está muy presente, y la contaminación ambiental. ¿Cómo es la metodología de trabajo que tienen pensada? Y también un poquitito contarle a la gente que se está viviendo una fiesta. Claro, uno también de los temas por la que lo hicimos es para integrar más gente al club, porque es un club abierto en lo que queremos llenar, por decir de una manera, chicos. Y bueno, somos un grupo muy grande, pero queremos integrar más, entonces buscamos llegar a la gente de una manera diferente. ¿Cómo hace la gente, valga la redundancia, para sumarse a este grupo y también para empezar a trabajar dentro de lo que es el Rotary Club? Bueno, nosotros nos juntamos todos los sábados a las 2 de la tarde acá, en el club, y charlamos sobre temas que podemos hacer pensando en lo que pasa en Salto o en la zona, digamos. Y hablando un poquitito, ustedes son jóvenes y ven todo lo que está sucediendo, ¿qué opinión les merece y qué cambiarían? Bueno, muy difícil. Creo que primero intentamos cambiar uno para después contagiar ese cambio, ya sea reciclando o levantando alguna basura que vemos en la calle. Comenzar a hacer eso nosotros y contagiar eso. Que nos vean haciéndolo para que después intenten hacerlo ellos también. Muchísimas gracias y sigan en su fiesta entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias.